Bueno, para este deliciosísimo helado vamos a necesitar unos plátanos que ya están congelados, cacao o cocoa y un poquito de stevia y yogur griego. Y simplemente, este helado ya les he enseñado cómo hacerlo, pero me parece que se los hice de frutos rojos. Entonces simplemente vamos a agregar aproximadamente una taza de yogur. Lo que pueden hacer también es que pueden dejar el yogur en el congelador para que agarre una consistencia más espesa. Y pues nada más, estoy agregándole un poquito de cocoa. Este es a su gusto. Y el plátano, yo les sugiero que más o menos sea la mitad de un plátano por persona o un plátano completo. Esto es porque para que no sea tan dulce, pero bueno, yo le voy a agregar un plátano. Voy a hacer para unas tres porciones, más o menos. Voy a agregarle dos plátanos. Y ahorita le voy a ir agregando más yogur. Pero bueno, ahora vamos a molerlo. Y para endulzar, pues tenemos stevia. Pueden utilizar fruto del monje, esplenda o miel de abeja también, si quieren utilizar algo natural, pero en mi caso voy a utilizar stevia. Y la verdad es que va a quedar súper rico, y más para estos días que ya se siente el calorcito, pero bueno, hay que moler. Miren chicos, ya así quedó una vez molido. Yo lo metí un poquito más al congelador. Ustedes lo pueden dejar refrigerando un poco más, pero bueno, esta es la consistencia más o menos que quedaría. Y ahora vamos a pasarlo a un vasito. Bueno chicos, así quedaría. Lo dejé un poquito más en el refrigerador para que agarrara consistencia. Lo dejé más o menos media hora, pero bueno, lo que ustedes pueden hacer es que, como les decía, que el yogur esté en el congelador un poquito tiempo para que pues tenga más consistencia y pues más o menos quede la consistencia de un helado. Pero pues ahora sí, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal quedó. Y bueno, yo aquí le puse un poquito, estas son ¿cómo se llama? Chocolate semi amargo y un poquito de almendra fileteada. Creo que queda muy bien. Creo que también con nuez quedaría súper bien. Pero yo no tenía nuez. Entonces, pues bueno, vamos a probarlo. Antes de que se derrita. Está delicioso. Si no eres amante del plátano, lo que les recomiendo que hagan es que el yogur lo congelen. Y entonces simplemente le agreguen cocoa o cacao y hagan un helado de chocolate. Pero pues así queda delicioso. Delicioso. Pero bueno chicos, si les gusta este tipo de recetas, no olviden de compartir, darme un me gusta y suscribirse, porque con esto me ayudan mucho a seguirle haciendo este tipo de recetas. Para la siguiente semana, ahora sí les traigo la receta que ya les había dicho. Pero bueno, les mando muchos besos, compartan por favor y déjenme aquí abajo qué tipo de postre les gusta. Y lo mejor, ya saben, que aquí en el canal pueden encontrar postres deliciosos, pero también saludables. Los quiero mucho y a endulzarnos la vida, que es maravillosa. Y yo voy a seguir probando esto. Ay, salió volando.